Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo acá el gran unboxing de una figura de McFarlane Toys. Hoy les tengo el gran unboxing de Killer Croc. Y este es uno de esos famosos villanos de Batman. En este caso, este es el Killer Croc del videojuego Arkham Asylum. Y se ve increíble, es un figurón. Me encanta el diseño de esta figura. Yo conozco a Killer Croc por Batman la serie animada, por la película de Suicide Squad. Y creo que también lo he visto en otras películas animadas. Y acá tenemos entonces al Killer Croc. Y wow, se ve increíble, es un gran diseño. Me encantan esos dientes. Esta figura no viene con muchos accesorios, solo viene con el parador y la tarjeta, el trading card. Y como les digo, acá está el logo del videojuego Arkham Asylum. Ahí está Killer Croc, Batman Arkham Asylum. A ver, acá atrás, ahí tenemos las cosas legales y todo eso, barcode. Pero lo más chévere está acá, este arte. ¡Wow! Está increíble. Esto definitivamente sí me lo voy a quedar. Porque se ve muy chévere. A diferencia de otras cajas que simplemente es una foto de la figura, este sí es un arte. Ahí un dibujo ahí del personaje. Miren esos dientes. ¡Wow! ¡Qué chévere! Entonces vamos a sacarlo a este muchachote. Ajá. ¡Wow! Está pesado. Y acá lo tenemos. ¡Wow! Como les digo, ahí está el tremendo trading card. Vamos a sacarlo ahí para que lo puedan ver. Ajá, ahí está, trading card. Su tremendo stand, su tremendo parador. Entonces, vamos a sacar a este muchachote acá de su prisión de plástico. Y acá tenemos entonces al Killer Croc. Y wow, es un figurón. Me encanta el diseño de este personaje. Me encanta ahí el esculpido de ese rostro, esos dientes. Bueno, sería chévere que se pueda abrir la boca, pero lamentablemente no. Y bueno, ahí el detalle. Acá, por ejemplo, el relieve, la textura del cuerpo de esta lagartija gigante, que se podría decir que es. Ah, eso está muy, muy chévere. A ver, acá parece que este brazo está medio flojo, medio luz. Bueno, ¿qué se va a hacer? El coleccionismo es de perfeccionismo. Pero de ahí, a ver si se mueve muy bien. A ver acá este brazo, sí, ¿para qué? Se mueve acá también los dedos de los pies, ahí lo pueden apreciar. Y bueno, también me encanta acá el detalle que aún tiene las cadenas acá. ¿Cómo se dice? Las esposas, los chacos. Este es un gran, gran detalle. Ahí, no sé, ahí lo pueden apreciar. Pero el más chévere es acá el que tiene en el cuello. Y bueno, esta figura no viene con ningún accesorio extra, con nada, como les digo, solo la tarjeta, el trading card y el parador. Viene con una mano ahí haciendo puño y una mano así haciendo garra ahí para arañarte, para agarrar a Batman y sacarle la cara. Wow, gran detalle. A ver, miren ese torso. Se mueve acá la cintura y se mueve acá el pecho. A ver, vamos a ver qué tanto se mueve para adelante. Mover para atrás. Wow, si me tengo que quejar de algo, solo sería ahí el esculpido del rostro. Que me hubiera gustado que, bueno, acá me refiero a los dientes. Que se puede abrir la boca, porque otras figuras de McFarlane Toys como el King Shark y bueno, el
Clayface también se podría abrir la boca. Y no sé por qué no han permitido acá que pase eso. Yo creo que sí lo necesitaba esta figura. Hubiera sido muy, muy chévere que lo haga. Pero de ahí, no sé si me hubiera gustado que sea un poquito más oscuro también el color de la pintura y del cuerpo. Más como este color acá más oscurito. Pero igual no, igual se ve increíble. Mira el detalle de esta soga que está usando como correa. Es un figurón. Estoy muy, muy contento de que lo pude conseguir. Esta figura la conseguí en el GameStop. Yo he mencionado algunas partes de estas figuras de McFarlane Toys. Son de Heavy, por ejemplo, acá la parte del pantalón, acá de lo que vendría a ser el trasero. Y todo lo demás es de Heavy. Lo demás y todo es de plástico. A ver, acá abajito en el pantalón también es medio Heavy. Ajá. A ver, vamos a ver. A ver, esas piernas. Sí, se mueve bien, se mueve bien. Pero vamos a medir a este muchachote, pues, porque este sí está gigantesco. Y este está en sus, a ver, 9 pulgadas. Wow. Sí, 9 pulgadas exactas. A ver si lo pueden apreciar. Sí, 9 pulgadas. Es un señor figurón. Wow, estoy muy contento con esta figura. Ya tengo varias de estas de McFarlane Toys que son grandotas, así en sus 8, 9, 10 pulgadas. Yo creo que lo máximo es casi 9 y media de repente el King Shark. Ahorita lo vamos a poner al lado de este gran Killer Croc, que como les digo, lo hemos visto en la serie animada de Batman. Hay un par de películas más animadas que también lo he visto. Obviamente este es el del videojuego Arkham Asylum. Y lo hemos visto en la película de Suicide Squad. Es un figurón este, me encanta. Sí. Bueno, este de acá, este bracito está medio flojo. Eso es lo único malo de esta figura. Y bueno, la mía que me ha tocado. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que de repente no me va a dar tanto problema para posarlo ahí para sus fotos, para sus videos. Entonces acá tenemos al gran Killer Croc del videojuego Arkham Asylum. Y lo tenemos al lado de dos figuras que están ahí de su mismo vuelo. Acá a la mano derecha tenemos a Sagat de Street Fighter, de la gente de Storm Collectibles. Y al otro lado, a la mano izquierda, tenemos al increíble Moon Ra de los Thundercats, de la marca Super 7. Y bueno, como podemos apreciar acá, este Killer Croc de la gente de McFarlane Toys es la figura que es más alta. Yo creo que Sagat sí está en sus 9 pulgadas exactas, pero Killer Croc sí le lleva un poquitito más ahí. Hay medio dedo meñique le lleva más de altura. El Moonra sí está en sus casi 8 pulgadas y media, casi 9 ahí con el casco y las serpientes que le están saliendo. Bueno, y ahora lo tenemos al lado de dos figuras de Marvel Legends. A la mano derecha lo tenemos al lado de Thanos de Avengers Endgame. Y a la mano izquierda tenemos al Hulk de los 20 años aniversarios. Y wow, obviamente Killer Croc es mucho, mucho más alto. Estas dos figuras de Marvel Legends están en sus 8 pulgadas y media. Killer Croc más o menos ahí le lleva una cabeza de diferencia. Se ve bien gigantesco, pero vamos a traer a los pesos pesados. Y entonces acá tenemos al gran Killer Croc al lado de dos figuras también de McFarlane Toys. A la mano derecha tenemos al King Shark y a la mano izquierda tenemos a Clayface. Y wow, Killer Croc sigue ganando en altura. Le lleva un poquitito más de altura acá al King Shark. También es un dedo meñique, la mitad de un dedo meñique y la puntita. Y obviamente es más alto que el Clayface,
que el Clay Facie debe estar en sus 8 pulgadas y media. Estas figuras son una de las más grandes que ha sacado McFarlane Toys, y en este caso Killer Croc es la más alta. Yo creo que la más ancha definitivamente es Clayface, pero ahí déjenme saber si me estoy equivocando, pero wow, ¿qué tal figurones? Entonces, este Killer Croc de la gente de McFarlane Toys está muy, muy chévere. Como les digo, hay unas cositas que me fastidian, como el hecho de que la boca no se pueda abrir. Y de repente me hubiera gustado que el color de la pintura sea un poquito más oscuro, pero de ahí todo está increíble. Es un gran diseño de personaje, unas increíbles proporciones. De verdad que no he hablado de las proporciones son muy, muy buenas. El diseño del rostro es esculpido, no se abre la boca, pero igual se ven increíbles sus tremendos dientes, esas garras, se mueve bien. Esta es una figura que necesitan en su colección, es un villano de Batman. No importa si no tienen otras figuras de Arkham Asylum, yo creo que se va a ver bien con cualquier Batman. Obviamente este personaje es mucho más alto, entonces yo creo que puede ir hasta con los SH Figuarts. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse si no están suscritos, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.